Bienvenidos a una emisión más donde el deporte local, regional y estatal se concentra en un solo espacio con el acontecer a diario deportivo y aquí iniciamos Flash Deportivo. Para el cierre de esta jornada del básquetbol infantil, este jueves 6 de julio, en el Casino Municipal de la categoría infantil, estos serán los partidos. A las 6 de la tarde, Mundo Pantera contra Águilas. Y a las 7 de la noche, Mundo Pantera B contra Guerreros. Inician las finales de los partidos de ida de la categoría Canguro en la Liga de Fútbol Infantil, que ya también se encuentran en su recta final. Y este miércoles, como repetimos, en el partido de ida, Chocolateros pierde ante Cachorros por un marcador de 4-2. Los partidos de vuelta serán este viernes 7 de julio, allá en los campos de la Unidad Deportiva Joel Peralta, donde por el tercer lugar a las 5 de la tarde, Caitanes va contra Tecolutilla. Y por el primer lugar y obtener el campeonato de esta liga en la categoría Canguros, en el partido de vuelta a las 6 de la tarde, Cachorros contra Chocolateros. Así que ahí los esperamos. Y posteriormente en la categoría Zebra, en el partido de ida de esta también gran final, Chocolateros contra Viva Tabasco a partir de las 7 de la noche aquí en el campo de la Unidad Deportiva Joel Peralta. Ahí los esperamos para que asista y apoye a su equipo favorito este viernes 7 de julio allá en la Deportiva. Ahora nos vamos a la Liga de Fútbol Interdepartamental del SUSET Sección 14, donde para este viernes 7 de julio, estos serán los partidos en los campos de la cancha Solidaridad. A las 4 y media en el campo 1, Jurisdicción contra Desarrollo. En el campo 2 a las 4 y media también, Sindicato contra SEAS. Posteriormente a las 5:40 de la tarde en el campo 1, Bacheo contra Obras Públicas. Y a las 5:40 en el campo 2, Seguridad Pública contra Finanzas. Ahora nos vamos con el rey de los deportes, que está a 2 jornadas de concluir el torneo regular. En el grupo 1, estos serán los partidos para este domingo 9 de julio en los diferentes campos de las localidades. Cachorros de Chichicapa reciben a Cardenales de Cupilco. Independencia Segunda Sección reciben a los Amigos de Quimito. Diablos de Sargento López reciben a las Águilas del Mangal. Y Guerreros de Comalcalco reciben a los Veteranos de Hidalgo. Del grupo 2, estos serán los partidos. Toros de Villaldama reciben a los Tecolotes de Tecolutilla. Naranjeros de Naranjito reciben a los Bravos de Gutiérrez Gómez. Cacaboteros del Guayo Tercera reciben a los Tigres de Pino Suárez. Y Gigantes de la Colonia Sur reciben a los Piratas de Arroyo Hondo. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Villahermosa, donde la Liga Médica de Softball de Tabasco, estos serán los partidos de la jornada 3 para este sábado 8 de julio en los diferentes campos de las colonias en dicho municipio. Todos los partidos empezarán a las 4 y media de la tarde, donde Molachos recibe a los Veterinarios del Centro en el campo recreativo de Méndez. En el campo de Infonavit, Veterinaria El Potrillo recibe a Promelab. En el campo infantil conocido como La Jaula, Sindicato Real Independiente reciben a Viajeros. En el campo de Seguridad Pública 2, Fundación México Sonríe Feliz contra Lagartos del CDTEN. En el campo de Seguridad Pública 1, Gametos de Macuspana reciben a Pichucalco.